Sean todos bienvenidos a este día. Estamos conmemorando 85 años de la masacre que sucedió aquí en Nahuizalco en 1932. Este día vamos a explicar por qué nosotros realizamos la ceremonia, cuáles son sus materiales, su significado, pero también queremos conocerlos a ustedes. Quiero saber quiénes están con nosotros. Esta ceremonia es una ceremonia que no representa ninguna religión. Lo que representa es la espiritualidad que llevamos en el ser que llevamos dentro. Es una ceremonia en donde los abuelos, nuestros ancestros, nos enseñaban la conexión que teníamos con el Creador, con el Formador y el respeto de la Madre Naturaleza que tenemos como responsabilidad todos los seres humanos. Los invito a todos a ponerse de pie. Vamos a hacer una dinámica de presentación. Vamos a presentarnos cada uno y mientras nos vamos presentando, vamos a pasar, vamos a esperar que se encienda el copalero y lo vamos a pasar. ¿Por qué lo vamos a pasar? Porque esto lleva esencias aromáticas, lleva mirra, lleva incienso, y si ustedes pueden ver, todo lo que el copal lleva es lo que la Madre Naturaleza nos ha brindado. Entonces nosotros lo vamos a pasar a cada uno de ustedes. Comúnmente le conocemos como el sahumerio, y lo vamos a hacer porque esto limpia y equilibra nuestras energías. Si alguien viene con una energía negativa, entonces el copal sirve para limpiar. Así es de que yo, vamos a hacer la misma, vamos a empezar acá, por este lado, y vamos a irnos presentando de dónde venimos y el nombre así, para mientras se enciende, ya cuando esté encendidito, yo voy a pasar a cada uno de ustedes. Sí, empezamos ahí con la hermana. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Luisa Zamora y vengo de Buenas noches a todos y a todas. Soy de Sonsonate y mi nombre es Roberto. Bueno, mi náhuatl es de México, entonces intentaré hablar el náhuatl de México. Tlaxcamati no toca Miguel, y chantea ompa México, Tenochtitla, Tlaxcamati ompa Tejuantin, o Tejuamet para ustedes. Nosotros, Nican, estamos aquí. Que se llama Red de Pueblos Originarios del Jaguar Sonriente. Antepasados, y antes de abrir los cuatro puntos, quizás quiero explicarles algo muy importante. Si ustedes tienen familiares ya ancianos, pueden preguntarles que antes nuestros abuelos hacían exactamente lo que nosotros estamos haciendo, pero no conocían la palabra religión. Sí conocían la palabra espiritualidad. ¿Pero qué es espiritualidad para nosotros? ¿Qué significa? En este tiempo, la palabra espiritualidad nosotros mismos la hemos destruido, porque nos hemos alejado de nuestros valores, de nuestros principios, y hemos creído en religiones, y son las religiones las que nos han dividido. Esta noche vamos a hacerlo, como les decía, esta ceremonia para acercarnos al gran Creador, al Formador del universo, y vamos a invocar los cuatro elementos que son sumamente sagrados. Vamos a abrir las cuatro puertas, como nosotros decimos, al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Vamos a abrir, vamos a dar gracias por la creación divina,
Y así, en esta parte, sale el, nosotros le llamamos el Padre Sol porque le tenemos un gran respeto. Y le tenemos un gran respeto porque si ustedes analizan qué pasaría si el sol no existiera, si aún un día el sol no saliera. De igual manera, ¿qué pasaría si, no, si nuestra madrecita tierra no existiera? Yo siempre hago un ejercicio cuando estamos en una ceremonia y les digo a las personas, si tanto destruimos nosotros, nos autodestruimos contaminando el viento, yo creo que ni siquiera 3 minutos podemos dejar de respirar. Y de igual manera, como la abuela agua, que así le llamamos, eso es lo que nos conecta hacia la espiritualidad. Esta noche vamos a, ya como les decía, ya el fuego está encendido, vamos a hacer, vamos a abrir las 4 puertas y nos vamos a dirigir hacia la salida del sol para poder, vamos a desprendernos de todo lo material que tenemos. Ya los problemas se quedaron en casita, nuestras familias están allí guardaditas. Nosotros esta noche nos vamos a enfocar al Creador, al Formador del Universo. Vamos a tratar la manera de sacar lo que en nuestro interior hay. Nos vamos a despojar de todo lo que lo malo, que no nos deja conectarnos. Y vamos a hacer, como algunos lo conocen, a mí casi no uso la palabra oración, pero es la que más conoce. Algunos hacen un rezo, otros hacen una oración, pero para nosotros es una invocación que nosotros hacemos, que es lo mismo, solo que con diferentes palabras. Por lo tanto, vamos a dirigirnos acá para darle gracias al Creador, al Formador del Universo. Y así continuamos con los demás hermanos hasta abrir los 4 elementos sagrados que son para nosotros. Todos nos dirigimos hacia acá. Para acá. Estar aquí recordando a los que ya partieron al encuentro de los abuelos y abuelas. Sabemos que están con ellos reunidos y que nos han dejado un espacio para que también nosotros lo llenemos. Por eso estamos aquí. No han podido con nosotros por más de 500 años y seguimos resistiendo. Seguimos pensando que el mañana es mejor que lo que nos han enseñado los abuelos y abuelas, los que estuvieron antes que nosotros. Fue muy bueno, tan bueno que no tuvieron miedo a la hora de entregar lo más preciado que fue su existencia. El amor que han dejado es el fruto que hoy recogemos con las formas ancestrales de cultivo que no tienen que ver con el occidente. El fuego y nuestra ceremonia de los pueblos indígenas es el fuego sagrado, es el fuego del Creador, es el fuego del gran Hacedor, del gran Formador, del que es Padre y es Madre, al que hoy le llaman Dios. Para nosotros es el gran Espíritu, es el gran Corazón del Cielo, es Corazón de la Madre Tierra, es el que lo hizo todo, es el gran Arquitecto. Y nuestra ceremonia se basa en los elementos sagrados, el fuego, el agua, la tierra,
el aire. Y un quinto elemento, que es una gran energía, que es, es la gran energía de todo. Es la que lo une todo. Y que conforma la unidad de todos esos elementos. Cuando nosotros hacemos nuestra ceremonia, estamos dando gracias al formador, al creador de todo. Nos dicen brujos, nos llaman diabólicos. Incluso se da el caso que cuando nosotros hacemos actividades aquí, también algunas iglesias hacen actividades paralelas porque dicen de que así exorcizan al diablo. Son errores que dejaron acá los europeos. Y lastimosamente no hemos logrado superarlo. Y nos duele. Nos duele saber que todavía nuestra cosmovisión y nuestra cultura es diabolizada. Pero tenemos que sanar nuestro corazón. A mí me indigna al recordar todo lo que nos hicieron. Pero también estoy consciente que tengo que sanar mi corazón. Porque no puedo vivir en el dolor. No puedo estar viviendo eternamente en la indignación. Antes de la llegada acá de los europeos éramos naciones prósperas. Tenemos que retomar ese timón. Tenemos que volver a caminar en el rumbo que quedó truncado hace 524 años. Y ya sin dolor. Tenemos que salir de ese dolor, ese cascarón lleno de dolor que nos inunda el corazón y que nos llena de resentimiento muchas veces. Tenemos que caminar hacia el futuro con una visión que nosotros como pueblos indígenas tenemos muchas respuestas para el mundo. Nosotros somos el equilibrio. La profecía habla de que somos nosotros, los humanos de la piel roja, la raza roja, la que le enseñará a la humanidad cómo debe de vivir. Seremos nosotros quienes tenemos que enseñar a la humanidad cómo vivir en equilibrio con el agua para no contaminarla, cómo vivir en equilibrio con la montaña para no deforestarla, vivir en equilibrio con el aire para no contaminarlo. Todos los elementos están contaminados porque nosotros los seres humanos los hemos contaminado. Solo hay un elemento que aún se mantiene puro, que los seres humanos no hemos logrado contaminar, aun cuando hemos querido contaminarlo no se ha podido, y es el fuego. El fuego es el único elemento que se mantiene puro, porque el fuego lo purifica todo, hasta lo más sucio. Por eso nosotros entregamos ofrendas al fuego, porque a través de la ofrenda agradecemos al Creador para que nuestra ofrenda y nuestra oración llegue hacia las alturas. El día de hoy no es coincidencia que los nahuales de este día sean E, que es el camino, y Aj, que es la vara. No es una coincidencia. Dentro de la cosmovisión E, no solo es el camino, que nos muestra el camino para donde vamos. Es el Sakbe, la sabiduría, pero también representa la muerte. Para poder llegar a la sabiduría tenemos que morir. Y no necesariamente la muerte física. Tenemos que morir a nuestros prejuicios. Tenemos que morir a aquello que cuadradamente hemos creído durante toda la vida. Lo que se llama desaprender para volver a aprender. Esa es la muerte. Pero también
Hace 85 años, en esta misma noche, nuestros abuelos estaban muriendo. Nuestros abuelos estaban siendo asesinados. Y el día E nos marca claramente que ellos tuvieron que cruzar el camino de la muerte. Pero qué bueno que mañana lo llevamos. Muy, muy arraigado. Vuelvo de aquí, toda esa palabra que nos tiene muy grabada. Desaprender para aprender. Descolonicémonos. Llevemos ese pensamiento. Que son 20 ceremonias y nuestro mes tiene 20 días. Y nuestro año sagrado espiritual equivale a 260 días, que es lo equivalente al tiempo de gestación de un bebé. Nuestros ancestros hicieron ceremonias a diario, para cada nahual, para cada cargador, porque todo era sagrado. Hoy, por ejemplo, lo que estaba mencionando, o ayer, porque ya pasamos más de medianoche, el nahual era E. Entonces, hay una ceremonia para el nahual E, el abuelo E. Ahorita ya pasamos de la medianoche, estamos ya en el nahual Ah. Entonces, también hay una ceremonia para el nahual Ah. Cada día tiene un nahual diferente. Y cada día es una ceremonia diferente. Ahora, ¿cuáles son las festividades más importantes? Porque desgraciadamente, por el tiempo, por algunos problemas, no podemos hacer la ceremonia diaria. Aunque se debería de hacer. Ese es el objetivo de retornar como pueblos originarios. Las fiestas o celebraciones o conmemoraciones que actualmente nosotros hacemos. Bueno, esta es una, que es una conmemoración, que no es fiesta ancestral, porque no viene desde los tiempos prehispánicos, pero igual para nosotros hoy se ha convertido en una conmemoración importante. Tenemos la celebración de los equinoccios, los solsticios, que nos adecuamos un poco a los procesos del calendario gregoriano. Se celebra el 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre. Tenemos fechas bien sagradas como Huayaquilpactli, que es el día de la creación del universo. Es un nahual muy especial y con su número muy especial, Huayaquilpactli. Para nosotros es el día más sagrado del calendario, porque ese día se creó todo. Es el origen del tiempo. Es el origen de todo el universo. Antes de esa fecha no existía nada. Eso se puede decir que son las celebraciones actualmente más importantes. Son las fechas más importantes. Pero tendría que hacerse ceremonia todos los días. ¿Cuál era su otra pregunta? La otra era, ¿quiénes dirigían las ceremonias? Ah, ceremonias. Los tatas y las nanas, los guías espirituales. Que estaban legalmente investidos por la comunidad y por los abuelos para hacer ceremonia. Aquí la nana es la nana Siguapeta Cuba. Ella es la nana. Nosotros le estamos acolitando acá, colaborando, con permiso y autorización de ella. Pero la guía espiritual acá, con vara y embestida, es la hermana.
y es parte de un consejo espiritual. Y los que hacen la ceremonia son tatas, guías espirituales, Ramacatle, dentro de nuestra cosmovisión náhuatl, Azquijá, dentro de la cosmovisión maya. Pero es lo mismo. Solo el ritual cambia un poco, pero es lo mismo. Son guías espirituales investidos por los consejos espirituales de las comunidades originarias. Ellos son los que guían la ceremonia. ¿Solo eso era? La otra es que si la van a la derecha. Es a la derecha porque se hace a la derecha. Me lo va a contestar usted. ¿Hacia dónde gira la Tierra? No, dígame. Lo estaba haciendo bien. ¿Hacia dónde nos movemos? Así es. Nosotros nos movemos de acuerdo a cómo gira la Tierra. Por eso es que hacemos el giro de esa forma. Porque la Madre Tierra se mueve hacia ese lado. Por eso es que nosotros siempre buscamos el giro en contra de las agujas del reloj. Porque nos movemos según el movimiento de la rotación de la Tierra. En el canto
gracias a Ometeo por haberme prestado a los abuelos y abuelas que ya no tengo en mi corazón, pero sé que usted los tiene al lado mío. Le doy gracias porque las enseñanzas que ellos me dieron, porque yo aprendí mucho de ellos. Y sé que con esta ofrenda doy mis votos a ellos y les pido que nos den más fortaleza y que nos den más sabiduría, que entre más sabiduría que nos dieron ellos, nos pueda enseñar a usted a dominar nuestros pensamientos y nuestra igualdad de cada quien. Que nos enseñe más, Señor, a entender más la cosmovisión. Porque sabemos que si en la cosmovisión no somos nada. Padush. Bueno, y como esta ceremonia, también tenemos la dicha, que es una ceremonia en la que todas y todos participamos. Vamos a dejar abierto para así que si alguien quiere decir algo, preguntar algo, pues este es el momento que lo puede hacer. Así es que dejamos abierto el espacio para que si quieren ustedes hablar, pues está abierto este espacio. Pueden sentarse. Pueden sentarse en un ratito. Si gustan. Sentaditos lo podemos hacer. Abierto el espacio para que digan preguntas, alguna duda, o quieren expresar qué pasaron hoy. Yo cuando llegué aquí a El Salvador tenía mucho miedo, estaba en la frontera. Pues lo único que nos llega allá son las pandillas, ¿no? Estoy muy contento porque aquí también puedo encontrar lo que tengo allá, ¿sabes? Alejado de la casa, sé que puedo encontrar a gente con sus tradiciones, el modo de comercio, se siente los cerros, el aire, el río, que también hay allá, y tienen toda la razón, somos hermanos de una sola sangre, ¿no? No por nada es Pachamama en Cusco y Tonantzin aquí, significan lo mismo, la madre tierra. También si uno va a Perú y ve los mercados, es idéntico a los mercados del sur de México, de Guatemala o del Salvador. No me cabe duda que aunque parezcamos pocos, no lo somos. Viendo todo lo que hay aquí en El Salvador, que no creí encontrarlo, fue coincidencia llegar hoy aquí, estar con ustedes. Y lo que he vivido también en Guatemala,
y allá abajo en Tahuantinsuyo, en la región de los cuatro rumbos, Perú. También allá, entonces, pues muchas gracias. Y me llegó esto del Aj y el bastón y el camino. Es parecida a la analogía de Ojtli y Ojtli con el pulque y el camino. El pulque se toma a los 52 años cuando haces un abuelo, y Ojtli es camino. Ojtli, Ojtli, Aj, El lenguaje es la llave para el conocimiento de nuestro pasado, la historia del hebreo, cómo después, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una lengua litúrgica que solo se hablaba en iglesias, y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ves los anuncios en el Facebook, aprende hebreo en línea. Otra, que es otro caso de una lengua italiana, patentaron la manzana, desde ahí su lengua se preservó. Nosotros tenemos que patentar algún quelite, un tamal o algo así para que renazca la lengua. Y que ahora que somos jóvenes podemos aprender de la lengua. La lengua es más fácil eliminarla, pero no cambiarla. Entonces yo les invito a que aprendan cualquier lengua milenaria y que no se pierda, porque ahí está todo el conocimiento de nuestros abuelos. No están ya físicamente, pero siguen en el abstracto. Gracias. Cantamos a la vida, le cantamos a la tierra, le cantamos al sol, le cantamos al aire. También nosotros como indígenas danzamos. Y quisiera pedirle a los hermanos que si se puede este canto también, que lo puede hacer junto conmigo, mientras alguien desea expresar sus pensamientos. Personas nos dicen que la tierra nos pertenece, pero es mentira. Nosotros le pertenecemos a la madre tierra. Cuando nos morimos, volvemos a ella y nos hacemos polvo. Por eso es que le cantamos. Y así como le cantamos, de esa manera agradecemos, porque todavía nos tiene acá. ¿En cuántos países la madre naturaleza cobra muchas vidas de los hermanos y tiembla fuertemente? Pero nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado, aquí estamos, hermanos. Así es de que el espacio sigue abierto para alguien que quiera expresar. ¿Quién? Ya tenemos.
te ayuda mucho. Bueno, hablar del 32 es un montón de cosas que hablar, ¿no? Estamos conmemorando la sangre de nuestras abuelas y abuelos. Pues hay tantas cosas, Nahuizalco, la política, la alcaldía, que tuvo que ver, los pueblos de Izalco, donde esta noche, como a las 10:30, terminaron de visitar todos los lugares donde fueron masacrados, que están en el pueblo. Pues tanto que marcó en este momento el 32, esa polarización de derecha a izquierda, ese miedo, en cierta manera, a nuestra identidad, esa pérdida en gran mayoría del refajo, del huipil, donde cambió el pensamiento de nuestro pueblo. Entonces nuestros ancestros tuvieron que sincretizar tantas cosas, incluso mucho tiempo más antes. Y ese dolor todavía que hay, pero pienso en lo personal que ya el tiempo de garrotes y piedras y machetes ya se terminaron, sino que los pueblos originarios tenemos que luchar ahora con el conocimiento para poder llegar a la luz, que es parte de la profecía de este quinto sol en que estamos, donde todos los pueblos originarios van a florecer. Todos somos descendientes de una cultura tan milenaria, tan antigua. En mi caso, de los tepeguas, del lado de la costa, los pueblos de la costa, que ahora se llaman la Costa del Bálsamo, pero eran todas las tribus de los tepeguas, donde el culto al gran señor, al néctar de la tierra, el gran señor Taluk, o Tlaloc, como le conocemos, pues debemos sentirnos orgullosos y seguir luchando, ¿no? Sin embargo, nunca debemos permitir que la memoria nos quiera borrar la historia, porque la memoria muchas veces la construyen los poderes, como construir de memoria, por ejemplo, una estatua en un parque, ¿no? Y que eso sirva de memoria para que los pueblos pierdan su verdadera identidad, como pensar que el carbonero, el torito pinto y todos los bailes folclóricos es el de nosotros. Sin embargo, sabemos, los que queremos investigar un poco más, sabemos que todo eso es como comerse un churro y despreciar la tortilla, ¿no? O sea, es chatarra. Nos venden una cultura prestada y nos hacen creer que eso es lo de nosotros. Sin embargo, cuando llegamos a la luz, comenzamos a entender todo lo que en la escuela, lo que en los institutos, lo que en la universidad, no se nos quiso decir tantas cosas. Porque toda esa historia resulta que es la sangre masacrada de nuestro pueblo, pero nunca se nos decía que nosotros veníamos de esa gente. Solo se hablaba, decían los indios, decían los indígenas, como muy aparte de nosotros, como que nosotros no pertenecíamos a esta sangre milenaria. Sin embargo, somos descendientes de aquellas grandes abuelas, de aquellos grandes abuelos que caminaron descalzos por mucho tiempo hasta la llegada de estas tierras, que ahora vivimos donde tiene de apodo El Salvador. Sin embargo, parte de este territorio que ahora se llama El Salvador es Cuscatlán, o Nequepio, como le llamaban los hermanos del más oriente de nuestra tierra. Somos originarios, no somos indios, somos personas nativas, somos originarios, somos descendientes de estas tierras, donde los abuelos contaron los mitos cuando venían caminando, cuando los abuelos cantaban sus historias, cuando las abuelas en el refajo bordaban su propia historia, en el huipil mismo, cuando las grandes nanas nos contaban las grandes historias. Y nosotros somos descendientes de aquella sangre que fue derramada en el suelo, pero esa sangre florece ahora y es por eso que estamos aquí. Nuyulu Paspay, Padi. Yo sé que es por una razón que estamos acá. Y también quiero agradecerles a las abuelas, a los abuelos que nos han traído acá. Porque yo sé que ellas y ellos pidieron porque estuviéramos acá. Yo estoy segura que por eso estamos acá. Y yo quiero pedir por esos nietos, nietas que van a estar acá también por nosotras y por nosotros. Y agradecerles y mandarles fortaleza, buenos deseos, mucho amor. Y decirles que los estamos pensando desde ya, que las estamos pensando desde ya, que desde ya les tenemos mucho amor. Yo sé que así fue como nuestras abuelas y nuestros abuelos nos pensaron. Entonces quiero agradecerles por ese amor que nos tiene acá.
quiero pedirles que nos ayuden a recordar, a encontrar nuestras canciones, a encontrar nuestras historias, que nos pongan a las personas que necesitamos conocer, que nos ayuden a escuchar lo que no sabemos escuchar, lo que se nos ha olvidado, y que nos mantenga fuertes para que podamos seguir haciendo el trabajo que necesitamos hacer, que nos ayuden a sanar, a tener paz, a encontrar ese equilibrio del que hablaba la hermana. Y que tengamos paciencia también, porque yo creo que esa es una de las cosas que a veces me cuesta mucho, la paciencia, el saber esperar y el confiar, el saber que todo va a llegar cuando estemos preparadas y preparados. Entonces quiero dar gracias por eso. Y también dar gracias por el agua que nos mueve, por las emociones, por esa agua que tenemos adentro y que poco a poco vamos a sanar, que estamos sanando. Y quiero invitarnos a que hagamos lo posible de dar gracias por esa agua que nos mantiene con vida. Y yo tengo una señora que conocí que nos decía que el agua que está más contaminada es la de nosotros. Vamos, no de nosotros que tenemos adentro, entonces que nos acordemos de eso, que esa agua se ensucia, se contamina con resentimiento, con malos pensamientos, con el odio, con lo que no logramos sanar, entonces que nos acordemos que como parte de esta tierra tenemos que sanar también para poder sanar, para poder limpiar, para poder agradecer, y es un proceso continuo, damos, recibimos y que siempre eso está ahí. Y, bueno, también quiero ofrecer una canción Sekura hea hea matsi matsi kura 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 Se wawa wea hea matsi matsi wawe 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 Se kura hea hea matsi matsi kura 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 Se wawa wea hea matsi matsi wawe 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 Se kura hea hea matsi matsi kura 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 Se wawa wea hea matsi matsi wawe 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 Se kura hea hea matsi matsi kura 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 Se wawa wea hea matsi matsi wawe 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 que
saber qué piensan o qué les han contado o qué han oído de lo que pasó en 1932. Porque lo que decía un hermano, una cosa es la memoria que nos han dicho, memoria histórica, y la realidad de lo que ha pasado. Justamente por esa fecha fue que los hermanos empezaron a morir. Pero ¿cuál es la versión que venden allá afuera? ¿Por qué morían? ¿Será que porque solo hacían ceremonia? ¿Porque hablaban su lengua materna? ¿Porque vestían un refajo y un huipil? ¿Porque andaban descalzos? ¿O por qué morían? Quisiera escuchar de ustedes, porque vienen de afuera, para comentarles qué es lo que acá en Nahuizalco realmente ha pasado. Nosotros que vivimos acá, soy originaria de acá, mis abuelos fueron de acá, mis bisabuelos de acá. Y me contaban las historias de lo que ellos habían vivido. Hace aproximadamente un año murió el último tío que pudo ver cómo mataron a sus padres. Y por eso enloqueció. Y cuando él contaba, me decía: hija, no traigas. Yo llevé a una amiga a la casa y me decía: no traigas, no las traigas a ellas. Tienen sangre mala. Yo no sabía qué significaba esa palabra, pero lo que él me decía era que era descendiente de los que asesinaron a su. Por eso es que es bueno compartir o dialogar entre nosotros para que ustedes conozcan la historia real de lo que pasó aquí en Nahuizalco. Así es que no sé si hay alguien más que quiere expresarse. Tengan buenas noches. Realmente, el motivo por el que nos acercamos, venimos a esta conmemoración, era por conocer un poco de nuestras raíces. Lo que tenía entendido sobre los sucesos de 1932 es que había sido un levantamiento indígena por la lucha de sus territorios o porque se devolviera la tierra que se les había quitado, ¿verdad? Desde el fin de las tierras ejidales, allá por 1882, se comenzó a usurpar la tierra de los pueblos indígenas con el fin de producir. En aquel entonces comenzaba la época del café. Entonces, lo poco que he conocido de los sucesos de 1932 era sobre que era un levantamiento indígena por la lucha de recuperar las tierras que se les habían sido arrebatadas, ¿verdad? Que se les habían quitado, y que posteriormente esto marca un antes y un después de lo que es o lo que conocemos como El Salvador, ¿verdad? Después de 1932 cambia la cosmovisión del salvadoreño o la salvadoreña,
y que o sea, casi se pierde totalmente la identidad de los pueblos indígenas y comienza a estigmatizar a los pueblos indígenas, a poner estereotipos sobre las personas de los pueblos originarios, y se comienza a eliminar, como ya mencionaban, esa espiritualidad que siempre identificó a los pueblos originarios, que ahora el hecho de que a alguna persona le llamen indígena es un insulto, o lo pueden tomar como un insulto. El hecho de pensar de que ya no existen pueblos originarios, de decir, ¿para qué vas a querer aprender una lengua que no te va a servir? O de decir, ¿qué te puede interesar lo que sucedió hace 85 años? Y el no conocer todo lo que implicó el suceso de 1932 en lo que somos ahora, en cómo marcó a este territorio y trascendió las fronteras. Creo que el motivo de haber venido y de haber dicho vamos, queremos ver, era para conocer desde las mismas personas del lugar donde sucedieron las cosas, qué fue lo que pasó. Pues afuera nos pueden decir muchísimas cosas y pueden haber tantas teorías, como ya lo mencionaban, ¿verdad? Pero el querer conocer de su propia voz, de las abuelas, de las personas que son propias de estas tierras y qué implica para ellos la fecha o el año de 1932, implica para ellos esta fecha, el por qué aún hay personas que tienen miedo o que no se han informado en el pueblo de Izalco, Nahuizalco. A mí algo sinceramente que me sorprendió es ver entrar personas al lugar y decir qué están haciendo, o qué están conmemorando, o qué están celebrando, cuando debería ser algo que lo conocí, que estuviera latente en la memoria de todas las generaciones de estos municipios de Sonsonate y Ahuachapán. Entonces, me llamaba mucho la atención eso, de que todavía se mantiene a 85 años ese miedo de conocer y de